utilizo manipulación digital o uso Photoshop en mi proceso de creación? La respuesta en concreto es sí, sí utilizo Photoshop para la creación de mis imágenes. Si bien mi trabajo es conocido por crear ambientes y modelos en miniatura, así como efectos en cámara, la realidad es que todas mis imágenes sí pasan por un proceso de manipulación y de retoque digital, que es muy muy importante en mi flujo de trabajo. Mis procesos de manipulación digital para crear una imagen son variados, ya que dependen del tipo de imagen que esté creando y de cuál es mi visión para una escena determinada. Quiero mostrarles uno de los casos donde utilizo la manipulación digital. Es un ejemplo muy sencillo, pero que ofrece un gran resultado. En este caso, les mostraré cómo uso las máscaras de capa en Photoshop para poder combinar tres imágenes. Aquí, como pueden ver, tengo tres imágenes que tomé, obviamente, con tripié, sin mover la cámara. Es mismo diafragma y mismo punto de enfoque. Y lo único que estoy haciendo es meter las tres imágenes en un archivo de Photoshop en tres diferentes capas. Como ven, en este caso lo que estoy haciendo es revelar o poder enseñar lo que hay en las otras imágenes. No tenía la cantidad, digamos, de cascos suficientes y lo que hice fue cambiarlos de posición en cada toma. Y a cada una de estas imágenes superiores, estas dos últimas que ven aquí, lo que estoy haciendo es una máscara de capa, la cual relleno en negro. Acuérdense que negro oculta lo que podemos ver de esa imagen. Y después con un pincel muy suave o muy duro, dependiendo qué tan precisos queramos ser, simplemente voy pintando con blanco y voy revelando o voy descubriendo, voy enseñando qué es lo que hay en esa imagen que está al lado de la máscara de capa. Hay algunas que son muy sencillas, hay otras que hay que ir borrando. Bueno, no borrando, ocultando o enseñando, acuérdense, con blanco o con negro, pintando sobre la máscara de capa, ir enseñando y mostrando con las partes que queremos, ¿no? Si por alguna razón nos pasamos, como aquí podemos ver en el casco, simplemente agarramos nuestro pincel con negro o con blanco para ocultarse o mostrar según sea el caso, ¿no? Aquí estoy pintando otra vez con un pincel negro para ocultar partes que tapaban mi casco que está en el primer plano. Este es en realidad un proceso en Photoshop que utilizo en muchas de mis imágenes, porque la mayoría de las tomas que hago en estudio pues se hacen con varias fotografías, ¿no? Por lo general pueden ser tres o puede llegar a ser hasta 10 imágenes, ¿no? Aquí podemos ver la imagen, digamos, base o la imagen principal. Estas es otras imágenes, ahí dejé una basurita, ¿no? Que ahora voy a borrar con el pincel negro, ¿no? Ocultar más bien. Y aquí podemos ver la tercera imagen, lo único que estoy utilizando de esa imagen. Y cuando combinamos las tres, es cuando ocurre la magia. Entonces sí, Photoshop para mí es una herramienta muy muy útil para poder crear estas imágenes. Son cosas muy muy sencillas y simplemente son una cuestión de practicar. Las máscaras de capa para mí son esenciales.